Estuviste sublime, Tatia. Nunca me lo voy a olvidar. Para mí tampoco es fácil olvidar. Te lo agradezco. Me sentí como si estuviera ahí contigo. O como si fuera parte de tu compañía. Lo sentía con el corazón. Y eso fue algo muy hermoso que nunca voy a querer olvidar. Bellas palabras, Shura. No son solo palabras, es lo que siento. Yo fui testigo de eso. Pude ver cómo ella se emocionaba y eso me cautivó. Brindo por el lobo cautivado. Eres un tonto. Con su permiso. Discúlpeme. Con su permiso. Querida Tatia. ¿Baronesa? Esta noche nos fascinaste a todos otra vez. Te felicito. Se lo agradezco. Ella es Alexandra, una amiga muy querida. Es un placer. Puedes llamarme Shura, baronesa. Es un placer. Si me lo permiten, me gustaría llevarme a la estrella. ¿Está bien? Todos quieren estar con Tatia hoy. ¿Tatia? Regresaré pronto. Tú no te preocupes. ¿Ya habías estado en Petrogrado, Alexandra? Sí. Bueno, hace mucho. Vine cuando era niña, pero no lo recuerdo. Y estoy encantada. Me alegra que lo disfrutes. Vinimos porque mi padre está enfermo. Pero ahora ya está mejor. Sí, me contaron. Eso es bueno. Sí, claro. ¿Entonces se irán? Así es. ¿Pero en cuánto tiempo lo harán? Nos iremos en una semana. Por desgracia, el teniente Kurt, Said y Camilo también se irán. Por desgracia. Tienen una vida muy agitada. Si volvieran a ser, me gustaría ser ellos. ¿En serio? Solo míralos. Son guapos, tienen dinero y también poder. Además, sirven al zar. Y hermosas y nobles mujeres siempre los rodean. ¿Para qué elegir a una cuando puedes tener a tantas? ¿Usted está segura de eso? Los conozco mejor de lo que crees, Shura. ¿Acaso te puse incómoda? No, estoy bien. Lo siento tanto. Olvidé que estaba hablando con una jovencita. Me tengo que ir. Mi hermana me está esperando. Señorita Alexandra, ¿me concedería esta pieza? Disculpe, varón. Esta pieza me la había concedido a mí, como todas las de esta noche. Discúlpeme usted, mi teniente. ¿Qué esa cara de tristeza? No es nada. No voy a soltar tu dulce mano hasta el amanecer. Entonces bailemos.
Si no la conociera, diría que está molesta con la señorita. Pero usted me conoce muy bien, caballero. Claro que sí. Y haré lo que pueda para hacerla feliz, madame. No soy fácil de complacer. Es más hermoso cada día. A cada hora. Said. Oh, pensé que estaba solo. Disculpen. Te esperan para brindar en honor a un futuro triunfo. Lo siento. Está bien, ve. Te dijo que eras la mujer de sus sueños. Los dos abrazados. Tus labios en él, los de él en ti. Lamento que lo haya visto, baronesa. Pero esta relación es distinta a las demás. Yo no la siento especial. Ay, Shura. Eres tan joven. Eres tan inexperta. Baronesa, ¿pero qué es lo que hace? Estoy salvando a una niñita de un lobo hambriento.
Zeid te usará y luego te dejará. ¿No entiendes que te quiere como su trofeo? ¿Qué dice? Una dama de su clase no debería hablar así de los demás. Zeid ya sabía que te besaría, pequeñita. Eres ingenua. ¿Shura? Te estuve buscando, hermana. Vayamos a brindar por el triunfo. Mademoiselle. Buenas noches. ¿Shura? ¿De qué triunfo está hablando? Dime, Shura, ¿qué tienes? ¿Qué te hizo? Te sirvo más. Ya basta de brindarme, quiero ir. Sí, Pedro. Ya no lo retrases. Una princesa lo está esperando. Bueno, el último. Por el amor. Por eso sí brindaré. Por el amor. Y por nuestras hermosas mujeres, caballeros. Por las mujeres. Shura. Shura, detente. Shura. Oye. Discúlpame. ¿Qué sucede? ¿Acaso pasó algo? Creo que tú podrías responder a esa pregunta. Zeid. No entiendo qué sucede. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué se fue del baile? No le hice nada. Si la lastimaste, jamás voy a perdonarte. No seas ridículo. Creo que es una desgracia que pienses que le hice algo malo. No solemos despedirte tan temprano. Creo que el resto de la noche no será elegante. Fue un gran baile. Me impresionó toda la noche. Estoy muy agradecida por una hermosa velada. Dime qué es lo que te pasa. Te lo dije, Tina. Me duele la cabeza. Creo que el alcohol me hizo mal o algo que comí. No mientas, Shura. ¿Alguien te molestó? Ay, Tina, ¿alguien te trató mal? ¿Por qué pensarías eso? Te pido, por favor, deja de presionarme. Estoy aquí porque me siento mal, no te preocupes. Estaré bien después de descansar. Vamos, déjame sola. No te pierdas la noche, por favor. Me estás despidiendo, perdiéndote del baile. Estoy impresionada, primer teniente. ¿Por qué huyes, baronesa? Estoy aburrida. La verdad es que nunca fui a un baile tan aburrido en toda mi vida. ¿Qué le dijiste? ¿Qué puedo decirle a una niña? Claro que no le dije lo felices que somos tú y yo en nuestros momentos privados. Si la envenenaste con lo que dijiste. Me estás lastimando. Suéltame. Si tú eres la causa del dolor de Shura, pagarás por eso, baronesa. Esta noche me han humillado mucho. No permitiré que sigas lastimándome. Buena suerte en el frente de batalla. Regresa con salud. Aunque has roto mi corazón innumerables veces. Sé que olvidaré todo cuando te abrace. ¿Qué haces?
más hermoso. Y después, vi el dolor en tus ojos y sentí una puñalada en el corazón. Te lastimaron. Esparcieron su veneno en tu corazón. No fue difícil adivinarlo por tu expresión que me cuestionaba. Por favor, dame la oportunidad para explicarme. ¿Zeid? Katia y Celil se van, te estaban buscando. En un momento estaré ahí. ¿Es una carta para Shura? No quiero que esta noche termine así. Petro. ¿Puedes asegurarte de que esta carta llegue a ella? Está bien. Se la daré a su criada para que se la entregue. Te lo agradezco. Pero me gustaría advertirte, querido amigo. Shura es distinta a las mujeres que conoces. No es justo comparar a Shura con las demás mujeres. Siento algo muy distinto hacia ella. Esto es serio. Me alegra que te sientas así a pesar de tu padre. ¿A pesar de mi padre? Oí la conversación con tu padre una noche que no pude dormir. Él dijo, no puedes tener un futuro prometedor con una muchacha rusa, ¿verdad? El consejo de tu padre en realidad fue una orden, ¿no? No dijo diviértete todo lo que quieras, pero deberás casarte con una muchacha turca. Entonces, ¿cómo puedes pensar en tener algo serio con Shura? Tu padre no va a aceptar a Shura como su nuera. Shura ocupa toda mi mente. No es solo físico. Estoy enamorado de ella. Estoy seguro de que ella siente lo mismo. Entiendo tu emoción y tus sentimientos. Pero también sé que eres un hombre honesto que no ilusionará a Shura con una aventura que nunca sucederá. No le des falsas esperanzas. Decirle cómo te sientes solo hará que se ponga triste. Tampoco deberías crear un frente de batalla aquí. Es cierto. Quizá este camino no tenga vuelta atrás. No quiero que sufra por mí. Aún hay tiempo para enviar la carta. Creo que es lo mejor para todos, Zeid.